Ya he vuelto. Y hoy os vengo a hablar de la escultura Eros y Psique de Antonio Cánova. Esta obra es toda una joya del neoclasicismo y además la obra más conocida de su autor. Y no es para menos, no solamente trata el tema del amor de una forma exquisita y súper cuidada, sino que además, a nivel formal y compositivo, es también una maravilla. Son dos los personajes que ocupan la escena y, como bien dice el título de la obra, estos dos personajes son Eros y Psique. Su historia forma parte de la mitología griega y, concretamente, podemos encontrar esta historia en el libro IV de las Metamorfosis de Apuleyo, escritas el siglo II después de Cristo. Y ahora hemos venido aquí porque os quiero contar una historia, la historia de Eros y Psique. Sí, que era una princesa tan bella que todo el mundo la veneraba por ello. Esta veneración llegó al punto de que los mortales la confundían con una diosa y hasta llegaban a hacerle ofrendas a ella en vez de a la diosa Afrodita. Pero que sí que era mortal, no nos olvidemos de ello. Y bueno, los dioses del Olimpo, los dioses griegos, podían ser inmortales, pero se seguían guiando por las mismas pasiones que se guiaban los seres humanos. Y es por ese motivo que Afrodita empezó a sentir muchísima envidia hacia la bellísima Psique. Y movida por toda esta envidia, buscó su venganza. Mientras Afrodita estaba maquinando su plan maléfico, Psique seguía sin poder encontrar esposo. Esto era algo que en su momento se consideraba imprescindible para una chica joven, poder encontrar un marido. Sin marido, ¿qué podían hacer? ¿Qué iban a hacer? Pobres chiquillas sin marido, en fin, cosas. Y que Psique, siendo tan bella, no pudiera encontrar un marido puede parecer algo como muy loco, porque si era tan guapa, ¿por qué ningún hombre querría casarse con ella? Pues bueno, justamente se ve que ningún hombre se veía merecedor de tantísima belleza, o sea, imaginaros lo guapa que era. Así que bueno, el padre de Psique, preocupadísimo, se dirige a el oráculo de Mileto para lograr una solución. A lo que el oráculo le dice al padre que envíe a Psique a un tálamo fúnebre para que un monstruo la hiciera suya, o sea, en fin. El padre le hizo caso, por lo que sea, y abandonó a su hija en este fúnebre lugar. Pero una vez ella estaba sola, Céfiro, el dios del viento del oriente, sopló hasta llevarla al palacio de Eros. Y ahí, en el palacio de Eros, un montón de seres invisibles trataron a Psique con todo lujo y comodidades. Esa misma noche, sin que Psique tuviera ni voz ni voto en todo aquello, se casaron y Psique pasó a ser la esposa de Eros. Pero ella no le había visto. Y es que por las noches, él no permitía que Psique pudiera verle en la oscuridad porque los seres humanos tenían prohibido ver a los dioses directamente. Con tanto misterio y con esos seres invisibles por todas partes, sí que se sentía súper sola, claro, había gente, pero era como si no hubiera nadie. Y un día le pidió permiso a Eros para ella poder quedar con sus hermanas. Y sus hermanas empezaron a comerle la cabeza a saco. Pero ¿quién es este tío que no lo has visto nunca? Que si es un monstruo, que si es terrible, pero por favor, tenemos que saber cómo es este hombre con el que te has casado. Y entonces ella, de hablar con sus hermanas, pues le despertó la curiosidad y quería saber quién era ese hombre con el que se había casado. Que también te digo, a ver, chiquilla, no lo querías saber antes. Que sí que estaba súper obsesionada, en plan, madre mía, que me he casado con un monstruo, vaya liada, ¿qué voy a hacer ahora? Yo tengo que ver quién es este tío, quiero saber con quién me he casado, con quién estoy durmiendo. Y una noche, mientras Eros estaba ahí, pues sobando, ella se acercó con una vela en la mano, en plan, para ver quién era este tío con el que se había casado. Y bueno, sí que se está ahí acercando con la vela en la mano y ve una cara celestial. O sea, es que el tío más guapo que había visto en su vida. Estaba flipando, se quedó petrificada mirándolo en plan, madre mía, yo me pensaba que era un monstruo, pero es que este tío es guapísimo. Y estaba tan ensimismada que se le cayó una gota de cera encima de la piel de Eros. A lo que Eros se despertó, claro, o sea, tú imagínate, te cae un trozo de cera hirviendo encima, pues te despiertas. Se despertó, se volvió loco, o sea,
empezó a ponerse súper nervioso, se piró de la habitación. Pero que tú has venido aquí a hacerme daño, me voy, me voy, me voy, me voy. Yo no quiero saber absolutamente nada de ti. Y bueno, sí que estaba ya coladísima por él porque la había visto y decía, madre mía, este tío es guapísimo. Se quedó solísima y empezó como a buscarlo por todas partes, súper obsesionada, yendo para arriba, para abajo, hablando con todo Dios a ver quién podía hacer que volviera a casa y pudieran estar juntos otra vez. Pues bueno, entre otras cosas, lo que hizo fue ir a implorar el perdón de Afrodita. ¿Y os acordáis que Afrodita, bueno, sí que no le acababa de caer del todo bien? Que Afrodita a todo esto era la madre de Eros. Y ella, que se acordaba de todo y que le tenía una envidia así que no podía con ella, le dijo, bueno, vamos a intentar hacer alguna cosa. Y le mandó tres tareas en plan súper difíciles de conseguir. La última de ellas era bajar al inframundo, ir a coger una urna que tenía Perséfone y que teóricamente contenía la belleza. Entonces tenía que coger esta urna y devolvérsela a Afrodita. Psique bajó, dijo, necesito volver a ver a Eros, yo me voy al inframundo, no tengo ningún problema. Fue al inframundo, cogió la urna, ta ta ta, todo perfecto, pero la curiosidad le pudo, porque ella no podía, bajo ningún concepto, abrir esa urna. Pero la abrió. La abrió porque quería un poquillo de esa belleza que había dentro de la urna. Como si no tuviera la chiquilla suficiente, ella quería abrirla. La abrió. ¿Y qué pasó? Que allí no había la belleza. Lo que había ahí dentro era el sueño de la muerte, con lo que fue abrirla y desplomarse en el suelo. Y quedarse, vamos, fritísima. Total, que Eros se entera de toda la movida y le dice a su madre, a ver, ¿dónde está esta chiquilla? Que yo quiero volver a estar con ella, que yo estoy súper enamorado de ella en realidad. Yo pensaba que me quería hacer daño, pero ahora que sé que esto es un accidente, necesito volver a verla. Total, que va hacia allí, la encuentra estirada en el suelo, desplomada, que parece que esté muerta, y le da un beso con el que ella consigue recuperar todo el aliento que se le había ido con el sueño de la muerte. Y bueno, parece mentira, pero esto es un mito griego con final feliz. Y es que una vez Eros despertó a Psique, logró ascenderla hasta el Olimpo y le garantizó la inmortalidad. Porque, bueno, Eros se llevaba bien con Zeus y le dijo, oye, ¿a ti te importa que lleve aquí a mi mujer al Olimpo? Y a Zeus no le importó y sí que se fue a vivir en el Olimpo con el resto de dioses. Para la representación en mármol de esta historia, Cánova elige el momento preciso en el que Eros está a punto de besar a Psique. Ese momento en el que Eros intenta reanimarla porque es el punto álgido de la historia. Antes de realizar esta escultura, Cánova hizo un montón de estudios para dar con la composición perfecta que evocara los sentimientos de los protagonistas. Era el abrazo. Quería que, ante todo, los dos amantes se fundieran en un abrazo de pasión. Y para ello tomó como modelo una escultura helenística que tiene este mismo tema, Eros y Psique, y en la que se encuentran abrazados. Y es que esta composición del abrazo era muy habitual para representar a Eros y Psique en el periodo helenístico. Cánova termina por construir una composición triangular con una cruz central formada por las alas de Eros y los brazos de Psique, dejando como punto de unión entre las dos figuras el espacio entre las bocas, ese beso que está a punto de acontecer. Esta composición es tremendamente difícil de elaborar, sobre todo si tenemos en cuenta que el material con el que se está trabajando es el mármol. La escultura fue creada entre 1783 y 1793, con lo que, en cuanto a estilo, se enmarca dentro del neoclasicismo. Y el neoclasicismo fue el estilo imperante a finales del siglo XIX
2018, que buscó representar la serenidad y la grandilocuencia del arte griego, especialmente el clásico. Y justamente porque de la antigua Grecia conservamos más esculturas que pinturas, la escultura fue la disciplina principal para el neoclasicismo, aparte de la arquitectura, claro. Y si quieres conocer el neoclasicismo con más detalle, mírate este vídeo de aquí, donde te explico sus características. Cánova, como gran neoclásico que era, era un gran estudioso de la Grecia clásica. De hecho, hay algo muy curioso sobre Cánova, y es que él, mientras trabajaba, tenía siempre a un sirviente en el taller que le leía los textos clásicos, como si se tratara de un audiolibro, pero bueno, claro, como no había Spotify en ese momento, pues nada, tenía que leérselo. Y bueno, como conocía tan bien la antigua Grecia, también conocía la diferencia que había entre los distintos tipos de arte griego. Y esto es algo que se definió durante el neoclasicismo y que además te explico en este vídeo de aquí, así que ahí puedes verlo. El neoclasicismo abogaba por la racionalidad y la contención de los sentimientos, algo que ellos relacionaban con el periodo clásico griego. Pero realmente, si nos paramos a mirar, es algo completamente distinto al tema del que nos habla esta obra, porque esta obra al final es una obra sobre el amor y sobre los sentimientos. Así que en Eros y Psique de Cánova podemos ver que, aunque sí que hay cierta unión con el mundo clásico a nivel de forma, a nivel de contenido se está yendo a una expresividad más propia del romanticismo que vendrá posteriormente. Y claro, Cánova esto lo tenía que justificar de algún modo, así que lo que hizo fue basarse en el arte helenístico, que efectivamente era mucho más emotivo que el arte clásico, en el que se basaban la mayoría de los neoclásicos. Pero bueno, esta excusa tampoco os creáis que sirvió muchísimo, porque a la academia tampoco le terminó de gustar demasiado esta obra. Y ahora vamos con la iconografía, ¿cómo podemos identificar a estos personajes? Pues justamente hay elementos dentro de la obra que nos permiten identificarlos, saber que hablamos de Eros y de Psique. Primero de todo, lo más significativo son las alas del propio Eros, que destacan por encima de la composición y ocupan la parte central de la escultura. También en la parte trasera podemos encontrar un estuche con flechas. Estas flechas son el atributo de Eros, y con ellas Eros dispara el sentimiento del amor a sus víctimas. Y en cuanto a Psique, ¿cómo sabemos que se trata de ella si le faltan las alas de mariposa? Pues principalmente por la urna, que se encuentra también en la parte trasera de la escultura. Esta urna es la que Afrodita le mandó recuperar del inframundo, y a través de la cual, al abrirla, Psique se encontró sumida en un profundo sueño. Y si estos elementos tan claves se encuentran en la parte trasera de la composición, es porque Cánova lo que quería era que el espectador tuviera que dar la vuelta entera para observar la escultura desde todos los ángulos, y de este modo aportarle todavía más dinamismo a esta composición, que ya es de por sí súper dinámica. En el periodo helenístico se utilizó muchísimo el mito de Eros y Psique. Y es que Psique era una metáfora del alma, que consigue coger aliento de la mano del amor, Eros. Otro símbolo que la antigua Grecia utilizaba muchísimo para hablar del alma son las mariposas. Y es por este motivo que en muchas obras griegas se representa a Psique con alas de mariposa. Incluso también podemos ver esto en algunas obras modernas, como es el caso de Eros y Psique de Bouguereau. Sin embargo, la escultura que estamos analizando hoy, la de Cánova, no posee unas alas de mariposa. Eso sí, para Psique se está tratando el mármol de una forma muy pulida, y también se le da unas curvas muy pronunciadas para transmitir el aspecto etéreo que tiene el alma. Si nos fijamos en el mito que he contado antes, vemos cómo se utilizó para contar una historia moralizante. El peligro de lo prohibido y las consecuencias de sucumbir a ello. También sirve para advertir de los peligros del amor carnal y de las pasiones románticas. Pero además podemos sacar otra lectura de ello, y es que Psique, como representación del alma, vive en las tinieblas, y cuando arroja luz y descubre al amor, es enviada directamente al inframundo, y solamente el propio amor es quien puede sacarla de allí. Vamos, que lo que se está mostrando en última instancia es la personificación de dos conceptos metafísicos, el amor
y el alma. Y también esto lo podemos entender como la unión del cuerpo y el alma. Y todo esto en forma de relato mitológico, que es, vamos, lo más utilizado durante el neoclasicismo. ¿Conocías esta escultura y el mito de Eros y Psique? Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado muchísimo de este vídeo. Si ha sido así, déjame un like para que yo sepa que tengo que seguir por esta línea y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes hacerlo en este botoncito de aquí. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este vídeo de aquí para seguir profundizando en lo que es el neoclasicismo. No tardaré en volver.